mierda. Tírate. Tírate. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Respira despacio, que te vas a ahogar. Despacio, hazme caso, despacio y profundamente. Así, mira. Respira conmigo. Así. Así está mucho mejor, ¿eh? Parecías un pez fuera del agua. No te voy a quitar el casco, ¿eh? Dicen que es mejor. Lo entiendes, ¿verdad? Parece que te han tirado desde ahí arriba. Mira, ¿ves? Ya estamos llamando a la ambulancia. No puede tardar mucho. Seguro que no tienes nada. Solo el susto. ¿Te duele algo? ¿La cabeza? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Mírame a los ojos. Dime tu nombre. No lo sé. No me acuerdo. Vaya, pero si eres una chica, de eso ya te acuerdas, ¿no? ¿Una chica? Vamos a buscar tu documentación. ¿Te parece? Va. Tengo sueño. Es normal. Te has dado un buen golpe, ¿sabes? ¿Qué? ¿No ves que estás tumbada? ¿Eh? Eso es porque te has caído. Oye, ¿no tienes documentación? No. Yo no la encuentro, por lo menos. Tú sabes lo que es la documentación, ¿no? Los carnés y todo eso. Sí. ¿Estará en la moto? ¿Qué me está pasando? No me acuerdo de nada. No te preocupes por eso. No. No. A ver, piensa. ¿Quién eres? Bueno, no te agobies. No. No, solo piensa. No puedo, no lo sé. Di un nombre. ¿Un nombre? El primero que se te ocurra. ¿Un nombre? No me vienen nombres. ¿De dónde vienes? Di un sitio. Nada. ¿Qué es ese ruido? Una ambulancia. Bien. ¿Recuerdas que te he dicho que habíamos llamado a una ambulancia? Sí. Pues ya te has acordado de algo. Eso está muy bien. Sí. Creo que ya estoy mejor. Hazme más preguntas. ¿Cómo son tus ojos? ¿Mis ojos? ¿Qué, cómo son mis ojos? Sí. ¿De qué color son? Qué imbécil. No me acuerdo de mis ojos.
¿Qué les pasa a mis ojos? Nada, nada. Tus ojos están bien. ¿Cómo son? Azules. Ojos azules que se enredan. ¿Y tú quién eres? ¿Qué os pasa? No sé. Dice que no recuerda nada. Está muy confusa. Hola. Hola. Oye, ¿y qué hacéis tirados aquí en la arena? No lo entiendo. Se ha caído con la moto desde ahí arriba. ¡Wow! ¡Qué pasote! ¿Qué venís a toda hostia, no? ¡Hala! ¡Cógete a mí! ¡Agarra! ¡Sin miedo! ¿Qué es todo mi fibroso, hombre? ¿Quién conducía? Ella. Pues menos mal que habéis caído aquí en la arena. Llega a ser un poco más allá y os rompéis la cara contra la roca. No, yo no he caído en la arena. He podido saltar antes de darnos contra la barandilla. ¿Cómo te llamas? Jota. Ese ruido es la ambulancia. Muy bien. La sirena. ¿Te acuerdas de algo más? Tengo un sueño que me muero. Pues a dormir. Qué bien. Mis ojos se enredan de sueño. Estoy bien. Por favor, pase a la sala del ordenador para que le tomen los datos de su amiga. No, no estoy en la cama. Ni siquiera en casa. Ahora estoy trabajando. Hago el turno de noche en un hospital. ¿Y qué es lo que haces? ¿Eres una guapa mujer de la limpieza y estás limpiando despachos vacíos? ¿O eres una comadrona que puede atender un parto mientras habla por teléfono? No. Ahora mismo tengo todo apagado. Así que estoy en medio de la oscuridad, triste y desatendida. Lo único que os pido es poder dedicar Deja que haya amor, Let there be love, de Nat King Cole, a alguien que no tiene nada que ver con el hospital. Se trata del gasolinero que me pone gasolina todos los días. Bueno, tu deseo será cumplido en breves instantes. Pero antes dime cómo te llamas, preciosa. No, no quiero descubrirme hasta que averigüe el nombre de mi gasolinero. Luis Alfonso. Eso es muy fácil. Para eso y para otras cosas, tu gasolinero puede llamarnos al teléfono 281111 del programa A Vida o Muerte. 3.000 justas. Para animarle a que llame, le voy a dar una pista sobre mi identidad. Espera, espera. Déjame la pista. Es que se me han gastado las pilas de la radio. Estamos todos impacientísimos por escuchar tu pista. Soy el hombre rubio del coche amarillo California. Enhorabuena. Let there be you. Let there be me. Disculpa. ¿Sueles escuchar la radio de noche? No. ¿Motivo del ingreso? Accidente de moto. Pero no soy yo, es la chica con la que he venido, que... No te preocupes. ¿Nombre de la chica? ¿Qué? ¿Sabes su nombre? Elisa. Machimbarrena. ¿Segundo apellido? Fuentes. Fuentes. Yo también me apellido Fuentes. ¿Ah, sí? Sí, pero de primero. ¿Domicilio? El mío. Bueno, vivimos juntos. Ya, me parece muy bien. Paseo del Cursal número 2, de aquí, de Donosti. ¿Has traído su cartilla?
No. Pues mañana me la traes sin falta. De acuerdo. ¿Tu nombre? Alberto Fernández Arregui. Profesión. Primero la de ella. Paro. Ahora está en paro. ¿Y tú? Yo soy músico. ¿Ah, sí? Hace 4 años tenía un grupo con 4 chicas. ¿Cómo os llamabais? Las Moscas. ¿Las Moscas? Entonces tú eres Jota. Pero si erais la pera. Qué lástima que lo dejarais. ¿Qué os pasó? Los médicos la necesitan. ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Ay, qué malo! Joder, ¿sabe alguien qué le ha ocurrido? Le ha atropellado un hijo de puta que se ha alargado. ¿Qué tal está? Bien, solo un poco aturdida. Hola. Me acuerdo de la ambulancia, todo. La luz, perfectamente. ¿Cómo se llama? Lisa. ¿Lisa? ¿Y tú qué pintas aquí? Mírala bien. Intenta recordar. No te preocupes si no te reconoce. Sufre un ligero trastorno de conciencia y ni siquiera sabe quién es ella. Tú has hablado conmigo en la playa. Soy Jota. ¿Te acuerdas de algo más? ¿Cómo has dicho que me llamo? Lisa. Yo no me llamo Lisa. Viene de Elisa. Pero yo siempre te he llamado Lisa. ¿Cuándo podré llevarme a la casa? Vamos a ingresarla unos días en la planta de neurología para ver cómo evoluciona. Pero seguramente mañana lo recordará todo. Vale. Mañana vendré a verte. Estos dicen que tengo los ojos marrones. Ojos azules que se enredan. Y una larga lengua de gata, marrana. Eso es de una canción. Hay un lugar donde las ardillas ejercen su reinado. Se trata del frondoso y enigmático bosque. La ardilla roja procede de Centro Europa y su hábitat natural son los bosques de coníferas. Sin embargo, se puede adaptar también a bosques de caducifolios como el roble, castaño, nogal, avellano, etc. En estos bosques, la ardilla roja se alimenta principalmente de frutos secos como la avellana. Con la práctica, es capaz de romper la cáscara en 2 a la primera. Las garras y uñas traseras son más largas y fuertes que las delanteras. Por eso las ardillas siempre bajan de los árboles de frente, apoyando su peso sobre las 5 afiladas garras de sus patas traseras. Su ligereza les permite alcanzar las flores que están más alejadas, en las últimas ramas, utilizando su cola como contrapeso para mantener el equilibrio. En la temporada de celo, primavera-verano, los machos comienzan a defender su territorio de otros machos. La victoria de un macho sobre otro se establece con persecuciones muy agresivas. El macho dominante, normalmente el más masculino, consigue echar al intruso. Esto se suele decidir con una pequeña escaramuza, donde lo peor que puede suceder es la pérdida de la punta de la cola. Eli, respira conmigo. También son mañosas, humildes y ligeras como las moscas, mentirosas, huidizas aunque estratégicas, sinuosas y muy capaces de urdir hábiles planes a espaldas de los hombres. Hola, soy Lisa, tu novia amnésica. ¿Te acuerdas? La ardilla roja, capaz de saltar hasta 4 metros entre árbol y árbol, es la única que reina en el misterio del bosque. Por favor, ¿la habitación de Elisa Machimbarrena? Sí, el jefe de planta quiere verle. Sígame, por favor.
Ha llegado el familiar de la 112. Que pase. Pase. Siéntese, por favor. ¿Es usted el marido de Elisa Machimbarrena? No estamos casados. Somos contrarios al matrimonio. Y yo también. Pero vivimos juntos desde hace... Ya, bueno, vamos a ver. La exploración neurológica ha sido normal y el escáner craneal también. Pero ella no recuerda nada que sea anterior al accidente. Padece una amnesia retrógrada producida seguramente por un fuerte golpe en la cabeza. ¿Y cuánto tiempo le puede durar? En general, este tipo de cuadros tienden a regresar, aunque es difícil saber en cuánto tiempo. ¿Días? ¿Meses? ¿Y ya tiene más familiares? Solo a sus padres. Pero ahora están recorriendo los Estados Unidos en un autobús. No volverán hasta finales de agosto. Ya, bueno. Pues tú eres el único que puede ayudarla. Tienes que estimular poco a poco su memoria. Recuérdale cosas agradables y no le menciones el accidente. Va a quedarse ingresada aquí unos días. La va a tratar una psiquiatra con técnicas de inducción o hipnosis, que a veces dan buenos resultados. ¿Ha traído la documentación de la paciente? Se me ha olvidado. Tiene que traérmela cuanto antes para dar el parte judicial del accidente. Vale. Tú eres Jota. ¿Eres mi novio? Sí. Eso me pareció. Por el beso del otro día. El otro día fue anoche. Además, he soñado contigo. ¿Qué has soñado? No te lo digo. Tienes que hacer ejercicios de memoria. ¿Vivimos juntos? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 4 años. Mucho. Bueno. ¿Dónde? En un piso, frente a la playa. Qué bien. Hoy teníamos que habernos ido de vacaciones. ¿Ah, sí? A un camping, junto a un lago. ¿Tú sabes lo que es un lago? Claro. Pues imagínate a nosotros dos tumbados en la playa de un lago. Llevamos 3 meses imaginándolo. ¿En qué trabajas? Me ha dicho el médico que no te cuente nada de mí. Poco a poco tienes que ir redescubriéndome. ¿Y yo? ¿Destaco en algo? Sí. ¿En qué? Zapatos. ¿Zapatos? Sí, trabajas en una zapatería. ¿Qué dices? Bueno, trabajabas. Ahora estás en paro. ¿Por qué? Porque la zapatería quebró hace unos meses. Menos mal. Qué susto. Estoy muy enamorada de ti. Sí. ¿Y tú cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe. Tú estás loca por mí. ¿Y tú? Yo también. Pues bésame. Como el otro día. Toma. ¿Vas con Eli? No. Eli ha cogido su coche y me ha abandonado. Aquí dentro del saco de la tienda te he metido el hornillo y algunos cacharros de cocina. Muy bien. Ya sabía lo de Eli. Ya. Imagino que os lo habrá contado a todos.
Jota, es una psiquiatra. Es el novio de la chica. Hola. ¿Me has traído algo? Ven aquí. ¿Seguimos? Sí. Tengo que poner nombres, ya verás. Siguiente foto, venga ya. Félix. Ya, sin pensar. Ana. Julio. Es una mujer. Pues Julia. Jota. ¿Quién es Jota? Este. Pasa otra, no te pares. Félix. ¿Quién es Félix? No lo pienses, contesta. Venga. Has dicho dos veces Félix. En esta y en la 13. Y las dos se parecen. De hecho, son la misma persona. ¿Qué significa Jota? Alberto. ¿He dicho Alberto? No. Bueno, pero he dicho muchas Jotas. Julián, Julio, Jaime... Mañana continuaremos con las preguntas. ¿Te importa venir conmigo? Es un momento. Es que estoy personalmente interesada en la amnesia y es muy difícil encontrar casos como el de Lisa. Sería muy útil que me contaras todo lo que sabes sobre ella. Muy bien, pues cuando quieras. Ahora mismo, si te parece. Mi despacho está justo en la planta de arriba. De acuerdo, enseguida subo. Tengo que hablar un segundo con Lisa. Gracias. Te espero arriba. Todo arreglado. Vístete ahora mismo. Nos vamos de vacaciones. ¿Sí? ¿Qué moto más bonita, Jota? Es tuya. Cómo lo preparas todo, ¿eh? De verdad, da gusto. Yo me encargo de poner los cascos y tú de conducir. No, conduces tú. Yo te voy a guiar. Mira, tengo un mapa. Jota, yo no quiero conducir. Pues es una pena. ¿Por qué? Porque yo no sé montar en moto. Yo tampoco, se me ha olvidado. No mientas. ¿Y cómo has traído la moto hasta aquí, si no sabes montar? Ven, yo te sujeto. Bueno, dime por lo menos cómo se arranca. Pues yo creo que es así. Desapareció hace 4 años. Elisa, de las moscas. Oh,
Camping el árbol de oro. Aquí hay otro. Camping el pájaro triguero. Dime un mérito tuyo. Camping para el verano, te espero. Este no está mal. Además de no saber montar en moto, ¿qué sabes hacer? Todos tienen playa en el lago. Bueno, en realidad es un pantano. Seguro que eres muy algo. Muy rápido. Tengo unos reflejos prodigiosos. A ver. Camping el Pinar de Alepo. Lo pienso comprobar. La ardilla roja. Ese. También tiene playa. Camping la ardilla roja, ambiente mediterráneo. ¿Esto suena bien? No lo pienses más. Vamos. ¡Jota! ¿Cómo lo has hecho? ¿Te ha dado tiempo de hacer de todo? Pues, muy fácil. No he tenido más remedio que lanzar mi casco al aire para poder coger el tuyo. Ponérmelo para volver a tener las manos libres y así coger tu casco sin que caiga al suelo. Ah. Este casco huele a ti. Pues yo me pongo el tuyo. Yo te conozco de algo. No creo. Tenéis que firmar. Los dos. Os acompaño. Vale. Pasáis bien. Gracias. Adiós. Qué pena, no se ve el pantano. Está ahí mismo. Justo detrás de esos pinos. Este camping tiene la mejor playa del pantano. Gracias. Jota, has elegido muy bien, ¿eh? Aita, ¿podemos ayudar? Por mí sí. Hola. Hola. ¿Me vais a ayudar? Vale.
pásame las varillas. Tomad, ahí van. Ana, coge tú las cortas. ¿Qué hay? ¿Venís de muy lejos? No, de San Sebastián. Nosotros somos de Vitoria. Bueno, yo no, mi marido. ¡Antón! ¡Opa! Eso es, clávalas. Venimos aquí todos los años. No, ahí no, más atrás. Soy Carmen. Yo, Elisa. Y este es Jota, mi novio. ¿Qué hay? Hola. Tus hijas son muy habilidosas. Bueno, la pequeña no es hija mía. ¿Ah, no? Pobrecita. ¡Ana es mi hija! Se pasan el día jugando a que son madre y hija, pero todo el día. Mírame, haz como yo. Muy bien. Papá, cuenta una, dos y tres, ya. Una, dos y tres. Si queréis, podéis cenar con nosotros esta noche. Es aquí mismo. Muy bien. Vale. Gracias. Oye, no les digas que estás amnésica, ¿eh? Ya. No pienso hablar. Y no les des mucha confianza. No vamos a devolverles la invitación. No. ¿Por qué? Hemos venido aquí a estar tranquilos para que puedas recuperar la memoria. Además, a ti no te gustan las familias. Pues tienes derecho a langostinos. Bueno. Begoña es viuda desde hace 2 años. Y ahora va a la caza de alemanes. El marido, el pobrecito, se murió en el coche porque en un viaje se quedó dormido. Pero mira, era alemán y ahora quiere repetir. Porque por lo demás, parece que estos alemanes dan muy buen resultado. Que mañana me tengo que levantar temprano para ir a buscar a Alberto y quiero estar fresco. Mañana de aquí a Vitoria voy a intentar bajar de los 50 minutos. ¿A que no sabes qué media de velocidad es esa? Venga, di una cifra. No sé. 170. De media. Mañana lo intento, ya te contaré. Ay, Lisa, voy a traerte el álbum de fotos. Bueno, yo me voy a dormir. Buenas noches, Sirena. Adiós, campeón. Esta es mi casa. Y esta idiota soy yo en el patio. Es que la foto me la tiró una vecina de enfrente. Este es Alberto, mi atleta, lo que yo más quiero en el mundo.
Ay, mira, el día de la boda. Yo me casé de marrón. Pero, ¿no me dijiste que Jota era tu novio? Sí. Pero hace tan poco que nos casamos que se me olvida. Ahora va a llegar el taxi del abuelo con papá. ¿Y quién es el abuelo? El taxista. Mira, tú eres mi hija, Ana. Yo soy tu madre, Cristina. Alberto, que está en Vitoria, es tu padre Alberto. Y el taxista es tu abuelo, porque es el padre de tu madre y de tu padre. ¿Entiendes? ¿Y papá es taxista? No. ¿Y cuándo va a venir? Pues ahora. Yo soy su esposa, que le está esperando, y tú su hija. Y le esperamos juntas. ¿No lo ves? ¿Lo ves o no? Sí, pero no viene. Anoche le dije a Carmen que estábamos casados. Ya te oí. ¿Y qué? ¿Estamos casados? No. Somos contrarios al matrimonio. ¿Y antes? ¿He estado casada alguna vez? No. Pasa mucho calor aquí dentro. ¿En qué trabajas? En nada. ¿Y de qué vives? De ti. Soy amo de casa. Pero si estoy en paro. Ya, bueno. Atravesamos un mal momento, pero ya encontrarás algo. ¡Qué morro! Eres un inútil. Me estás mintiendo. Seguro que tú vales para algo. Jota, tú y yo somos buenas personas. Mira, mira, velocidad media. Hostia, das miedo. Aquí no hay trampas. Esto no miente. Hola, marido. La próxima vez os lleváis una hostia, ¿eh? Hola, papá. Alberto se queda aquí toda la semana. Tú, ¿cuánto coges con esa moto? Eso pregúntaselo a la rubia. ¿La moto es suya? Sí, la moto es mía. Pero el que mejor sabe conducirla, la auténtica estrella, es él. Sobre la moto es un número uno. ¿Es verdad eso? No, lo dice para chulear. No te fíes nunca de esa rubia.
ein schlanker Bursch gegangen, blond von Locken oder braun. Hell von Augen, rot von Wangen, ein nach dem kann man wohl schauen. Ein nach dem kann man wohl schauen. Ein nach dem kann man wohl schauen. Me han dicho que fuiste campeón de velocidad. Sí. ¿A qué no me echas una carrera? Pues no. ¿Y tú? ¿Sabes nadar? Sí. Te he hecho una de natación. Vale. ¡Listos! ¡Ya! ¡Venga, Alberto! ¡Venga! ¡Venga, Alberto! ¡Alberto! 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 Cuidado, Antón. Cuidado, cuidado. ¿Elisa? ¿Lo ves? ¿La has hundido? Va. ¿Qué, tía? ¡Mira, mamá! Mira, te voy a presentar a mi hija. No, 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 Antón, por Dios, no. Esto no os importará quedaros con la niña, ¿verdad? No, no, si no me lo decís y punto, ¿eh? De verdad, no os cortéis un pelo. ¿Has visto? Es completamente rubia. ¡Ana! Oye, nos vamos, de verdad, muchas gracias, que sois unos soles. Adiós, bonita. Adiós. ¿Qué? ¿Qué te gustaría que te hiciera? No lo sé, no me acuerdo. ¿Y a ti qué te gusta que te haga? Me gusta que me peines con los dedos. Que nos metamos mano y que me la chupes. En general me gusta cocinar para ti. Lo hago todos los días. Es que estoy amnésica. Y mi novio me está recordando las cosas agradables. ¿Queréis otra botella de blanco? Sí, por favor. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta? ¿A mí? Ah. Bañarme en el pantano. De noche. El agua se llena de manos. Ten cuidado. Esta noche no te me escapas. ¿A dónde vas? Thank you.
be me. Let there be oysters under the sea. Me gusta que te desnudes muy despacio y que luego me desnudes a mí mientras me dices obscenidades. Sueles decirme cosas increíbles. ¿Ah, sí? ¿El qué? Luego te cantaría al oído, pero lo que más me gustaría es cocinar para ti, cuidarte todo el tiempo, tenerte por las paredes. ¡Qué bien! Sigue. Me gusta cuando te montas encima de mí y me aprietas entre tus piernas con mucha fuerza. Me encanta que te frotes contra mí y que me metas los dedos en la boca. Que viene un avión. Voy a ver si consigo que pase por encima de vuestras cabezas, ¿eh? ¿Qué te gustaría que te hiciera? Me gusta que me metas mano por detrás, hasta el fondo y hacia adelante. Y que me levantes del suelo. Luego que me aprietes el pezón con los dedos. O mejor, con los dientes. Me gusta que me desnudes muy despacio. Montarme encima de ti. Y apretarte con fuerza entre mis piernas. Para que no te escapes. ¿Cómo puedes acordarte de eso? No me acuerdo. Pero lo estoy sintiendo aquí. En la garganta. ¿Qué te haría gritar de placer? Lo que me vuelve loca es que me muerdas. No muy fuerte, pero no flojo. Tienes que morderme por todas partes. Tienes que morderme por todas partes. Para que el cielo y el infierno lo sepan, la dedicatoria que anoche me hizo mi gasolinero Luis Alfonso. Y me ha emocionado especialmente que él me haya llamado su cliente. Pero esta noche quiero descubrir mi nombre. Me llamo... Salvador. Salvador. Thank you.
Estas huellas son de una rata. Y además grande. Este camping tiene que estar lleno de ratas. Son de una ardilla. Qué ingenua eres. Aquí no quedan ardillas. Mira estos pinos. Son de repoblación. Aquí todo es mentira. Tomar, os invito a mi madre. Vamos a darle una oportunidad. Ahora tenemos que dejarla actuar, sin mirarla. Ya verás que pronto baja del pino. Eli, ¿tú sabes en qué mundo vivimos? No estoy segura. Pero me has llamado Eli. ¿Eli? Sí. Eli o Lisa significan lo mismo. Elisa. Un paso al frente. Despacio. Dos pasos más a tu derecha. ¿Te paras? Stop. Podéis preguntarle lo que queráis, que ella lo responde todo sin darse cuenta. ¿Y qué es lo que le pasa? No lo ves. Está hipnotizada. Ah, qué interesante. ¿Ya has probado con gente más mayor? No, pero con mi madre seguro que puedo. Es muy floja. Un día conseguiré hipnotizarla sin que se dé cuenta y la pondré a limpiar, para que no se canse. ¿Y con Lisa? ¿Podrías? Bueno, si ella se deja. Ahí arriba se podría dormir. ¿Le puedo hacer una pregunta a tu hermana? Claro, para eso está. Cristina, ¿qué ves en este momento? A una ardilla comiéndose un calamar. Lisa, coméis con nosotros, ¿no? Me sobra mucha paella. No, gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Ahora vamos. Vale. Cristina, venga, échame una mano. Uh-huh. Trae los vasos. Voy. Venga, campeón, hazlo por mí. Ser una mujer, conducir una moto y además hacerlo bien, hombre, tienes mérito doble. O triple. Gracias. Esas cosas no me las dices tú, ¿eh, Jota? Eres una excepción, sí, señor, porque yo no conozco ni una mujer que conduzca bien. Y sé lo que digo, soy un profesional. No tenéis reflejos, os falta agresividad. Y además, parecerá una chorrada, pero no tenéis huevos, joder. Y eso se nota, ¿no? Bueno, yo tampoco tengo huevos. Por eso ni sé conducir en moto, ni soy capaz de reconocer tus méritos. Pues a mí tú nunca me has dejado sacarme el carnet. ¿Y para qué coño lo quieres? Si solo podemos tener un coche y ese nos da de comer. Sí, pero yo te podría ayudar. A mí no me hace falta que tú me ayudes. Entonces tú, ¿sabes llevar la moto o no? Que te conteste la rubia. A ver qué se inventa. Jota es un inútil. No sabe hacer nada. Solo follar, cocinar y mentir. ¿Dónde está Jota? En la moto. Estaba segura. Si supieras lo que me has metido dentro. A partir de ahora harás lo que yo te diga. Venga. Tú y yo hemos venido aquí a estar solos. Esta familia nos sobra. Vale. Atropello brutal en San Sebastián. Un desconocido atropella a una pareja y se da la fuga. Pero si Alberto no empieza por J.
Ya. Es muy chocante, ¿verdad? ¿Y por qué se llama Jota? Es un mote del trabajo. ¿Dónde trabaja? Pues Jota. Sí. Es mecánico. Si vieras cómo me arregló la moto. Muy rápido, ¿no? Sí, en todo. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo zapatos. ¿Vende zapatos? Sí. Bueno, antes. Ahora estoy en paro. Vaya. Para poder estudiar. ¿Y qué estudias? A los animales. Zoología me vuelve loca. Qué envidia. Sí, mucha envidia. Mi vida es más aburrida. Entonces pasa el día en el taxi y yo limpio en tres casas, con la mía cuatro. Te invito a pasar una temporada en mi casa. ¿En tu casa? Sí. Me encantaría. ¿Sí? La tengo llena de animales. ¿Y qué es lo que tienes? De todo. Sobre todo pájaros. ¿Y quién los cuida? Ahora mi hermana. ¿Dónde vivís? Enfrente de la playa. ¡Ay, qué envidia! Pues chica, vente. Así pierdes de vista a tu marido. Si no te creas que una temporadita fuera de mi casa no me vendría mal. Ya. Hola. He venido a acompañar a Carmen. Trabaja mucho. Hola, Jota. Hola. Dale nuestras señas, que nos va a hacer una visita. ¿Tienes dónde apuntar? Bueno, lo apunto aquí en el paté. Calle Euskal Herria, 14 cuarto. Si compras una mesa tan pequeña, no vamos a poder invitar a nadie, ¿eh? Yo os dejo la mía, que entran 12 personas. Y total, está ahí al lado y no cuesta trabajo moverla. Venga. Y así un día os venís todos a comer a nuestra tienda. Ah, vale. ¿Qué tal, eh? Estaba buenísimo. Cocinas muy bien. Ya lo sé. Soso. Está soso. Está como siempre. Pues siempre está soso. Lisa. ¿Y por qué no puedes decirme dónde he nacido? ¿Solo eso? ¿Qué más te da? Hombre, así me sitúo un poco. No quieres decirme el nombre de mis amigos ni el de mis padres. Ni siquiera sé si tengo hermanos. Tienes que hacer ejercicios de memoria. Y aquí no hay prisa. Es la ventaja de un camping. De pronto un día dirás, he nacido en San Sebastián. Sí, en San Sebastián. Bueno, Madrid, Lisboa, Frankfurt, Gijón, Zaragoza y Donosti. En una de esas has nacido. Pues prefiero en Lisboa. Ojalá sea de Lisboa. ¿Se va a quedar la moto así de pie mientras veraneamos? No. Ahora mismo nos vamos a recorrer el pantano. Tengo que hablar contigo. Sí, pero conduces tú. ¡Hija de puta! ¡Qué pulmones tiene! ¡Qué poco aguantas! Me aburría ahí abajo. Tranquilo. Respira conmigo. Así. Respira despacio. Pareces un pez fuera del agua. ¿Qué es lo que sabes? ¿De qué? Tú sabes más de lo que dices. ¿Qué es lo que sé? Tengo la sensación de que me estás mintiendo. Ah. Creo que has empezado a recordar, pero te sigues haciendo la amnésica. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé. Pero te gusta jugar conmigo. En realidad, estás jugando con todos.
No me digas eso. No recuerdo absolutamente nada. Y además no me importa. Tú me quieres. Termine de contar hasta tres y diga tres, estarás completamente hipnotizada. ¿Te da miedo? No, me gusta. Y luego, cuando escuches uno y tres con una palmada, te despertarás y no te acordarás de nada. Vale, por eso no te preocupes. Mírame fijamente a los ojos. Uno. Dos. Tres. Qué raro, Cristina siempre se queda despierta. ¿Ah, sí? Pregúntale algo, a ver qué pasa. ¿Me oyes? Sí. Claro. Es un sueño hipnótico. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Esto está mal? Por favor, ahora dejadme solo. Quiero hacerle algunas preguntas privadas. Pero tú no sabes despertarla. No. Pero quedaros cerca y luego os llamo. Aquí no está. No sé nada de ella. Soy Jota. ¿Me conoces? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué más? Dime tu apellido. Fuentes. ¿Vives sola? ¿Estás casada? Mierda. ¿Tu marido se llama Félix? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Está tu marido? Me está buscando. ¿Ves? Nada. Nada. Ni rastro de ella desde hace una semana. Es el marido de mi hermana. Ella dormía aquí. Estas son sus cosas. Pero ya no está. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no estoy preocupado? Mira, yo no sé lo que os ha pasado últimamente. Ella no me ha contado nada, ya sabes cómo es. Unas veces aparece y otras desaparece sin más explicación. Lo más probable es que si se ha ido a todo correr es porque se habrá enterado de que tú estabas aquí. Ni siquiera se ha llevado el equipaje. No te preocupes, Salvador. Tranquilízate. La otra noche te eché gasolina. Tú tienes un Ford Capri rojo. Que no me preocupe, pero si esto es muy raro, ninguno sabemos dónde está. ¿Pero qué os ha pasado? Ahora te lo cuento, ya verás cómo no hay ningún misterio. ¡Hey! ¡Venid! Responde y no se despierta. Uno y tres. Dale un beso, a lo mejor se despierta.
¿Te acuerdas de algo? No. ¿Qué me ha pasado? Estoy ardiendo. La quiero desde mis entrañas. La necesito igual que a mi hígado, a mi cerebro, a mis ojos. Sin ella se me rompen los huesos, se me derriten los pulmones y no puedo respirar. Sofía me hace falta para vivir. Por eso me voy a quedar en tu casa, Salvador. Quiero esperar aquí a que tu hermana dé señales de vida. ¿Y por qué te ha abandonado? ¿Te ha dado alguna explicación? Sofía no está bien. Y me necesita. Yo soy su ángel. Jota, te quiero desde mis entrañas. ¿Y tú? Lisa. ¿Lisa? Sigo igual. Mejor. ¿Por qué? Me gusta más así, amnésica. ¿Ah, sí? ¿Qué morro tienes? Tú, te has hecho daño. ¿Quieres que te hipnotice? ¿Quieres tocarme el culo? ¿Te gustaría meterme mano? Yo sé que tú quieres. Lo estás deseando, ¿a que sí? Te va a morder. Yo me he dejado la radio encendida. Alberto, venga. No fastidies. Venga. Cristina. Que vaya Ana. Para eso es nuestra hija. Ni hablar. Ni hablar. Durante el día de hoy, el termómetro en nuestra comunidad ha marcado máximas de 30.
¿Te gusta con mucha lechuga o con mucho tomate o te da igual? Con un poco de todo. Gracias. Gracias. Bitte. Sprichst du Deutsch? Nein. Machst du dir den Salat so oder mit viel Tomaten? Besser nur Tomaten, wenn es geht. Kein Problem. Sirve un plato solo con tomate. Es para el rubio. ¿Dónde aprendiste alemán? En Alemania, aunque nací en Lisboa. Pasamos a nuestra sección nacional de llamada y socorro. Se busca a Sofía Fuentes, de 25 años, rubia, 1,70 m, 54 kilos, que tiene perturbadas sus facultades mentales y que viaja por España en una moto matrícula SS7766AC. Esa es la matrícula de la moto de Elisa. Repetimos. Se busca a Sofía Fuentes, de 25 años, rubia, 1,70 m, 54 kilos, que tiene perturbadas sus facultades mentales y que viaja por España en una moto matrícula SS7766AC. Para dar noticias de su paradero, pueden llamar al teléfono de San Sebastián 288-323. Se busca a los niños Miguel y... Yo no estoy perturbada. Yo no estoy loca. ¿Solo amnésica? Yo lo único que tengo es amnesia. Tuvimos un accidente hace unos días y perdí la memoria. No me acuerdo de nada. Pero no creo que esté loca por eso, ¿verdad? ¿Y por qué te buscan? Porque hoy es 22 de agosto. Lisa se casó de marrón, siendo muy joven, con un tipo que a los pocos años se volvió loco. Se intentaron todo tipo de técnicas, de inducción, de hipnosis, pero fue inútil. Lisa le dejó y él estuvo persiguiéndola durante mucho tiempo. Un buen día me conoció a mí y comenzamos a vivir juntos. Desde entonces, hace ya 4 años, todos los días como hoy, 22 de agosto, aniversario de la boda, su marido pone el mismo anuncio en la radio. Hola, Jota. Soy tu novia amnésica, ¿te acuerdas? ¿Qué me ha pasado? Que te ha caído una piña en la cabeza. No es la primera vez que pasa en este camping. A ver, ¿cómo te llamas? Jota. Muy bien. ¿De qué color son tus ojos? Azules. Está muy bien. Ahora pasa a salvarte, pongo una copita de coñac para que te suba la tensión y listo. Te voy a poner música. Tú no te preocupes, que esto le pasa a cualquiera. ¿Entiendes por qué dicen que tengo perturbadas mis facultades mentales? ¿Tú lo entiendes? No te preocupes. Está claro que tu marido te quiere hacer daño. Lo que pretende es que los que estamos a tu lado sospechemos de ti. Pero nosotros te apoyamos. Estamos de tu parte. ¿Pero por qué pone un anuncio? ¿Para qué? ¿Para joder? ¿Pero qué pretende? Ese tío es un hijo puta. Y se va a enterar. Mira.
Aquí tengo apuntado el número. ¿Eh? Ahora mismo le llamo por teléfono. Antón. Y le digo que o retire ese anuncio, Antón, o le dejo la cara como un saco de patatas. Ya verás. Ya verás cómo deja de molestarte. Este tío es gilipollas. ¿Quién? ¡Antón! No llames a ese número, es muy peligroso. ¿Por qué? No te metas en líos, esto no va contigo. A mí no me da miedo. Dame ese número. Tú tienes mujer y dos hijos, cuanto menos sepas de esto, mejor. Ya me jode. A mí no me calla la boca ni Dios. Pero Jota dice que puede ser peligroso para mi familia y ahí sí que... Gracias, Antón, por ofrecerte a llamar y ser tan valiente. No. Pero Jota tiene razón. Él sabe muy bien lo que se dice. ¿Por qué te metes donde no te llaman? ¿Te acuerdas de algo? No. Mi marido se llama Félix. Bien. Vas progresando. A la psiquiatra le dije 2 veces el nombre de Félix. Aún me acuerdo de esas fotos. Me dan mala sensación. ¿Quieres que nos vayamos a otro sitio? No. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? No. Hola, pareja. Ya estoy aquí. Viene a por mí. Sofía, te necesito para respirar. Sin ti me falta el aire. Mátalo. Mátalo. Mátalo, por favor, mátalo. ¿Sí? Sí, es un campeón de velocidad. ¡Corre! ¡Que Félix te vea correr! ¿Preparado? 1 y 3, ¡ya! Eres una lagartija vanidosa, un mentiroso. Tú no ibas en la moto, no eres el novio de Sofía, te lo has inventado todo. Es igual, no me importa. Es verdad, no importa. La que te ha engañado es ella. ¿No ves que no es tan amnésica? Vaya, pero si eres una chica. De eso ya te acuerdas, ¿no? ¿De qué color son mis ojos? A ver, piensa. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¡Di un sitio! Sofía nunca ha estado amnésica. ¿Dónde están tus reflejos prodigiosos? ¡No le pegues más, por favor! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Dime dónde estás! ¡Que voy a recogerte! Nunca volveré contigo. Dime dónde estás o le dejo la cara como un saco de patatas.
que yo te quiero. Lisa, dile dónde estás, por favor. En la ardilla roja. Ya lo sabía. Sofía tiene una mente portentosa. Algún día lo reconocerás, chulo puta. Hace mucho calor aquí dentro. Se busca a Sofía Fuentes. Repetimos, Sofía Fuentes, de 25 años. No corras mucho. Rubia, 1,70 m, 54 kilos. ¿Y tú a estudiar? Nada, niños. Que tiene perturbadas sus facultades mentales y que viaja por España en una moto matrícula San Sebastián 7766AC. Para dar noticias de su paradero, pueden llamar al teléfono de San Sebastián. Adiós. 288-323. Que trabajes mucho. Que sea la última vez que te veo jugar a eso, ¿eh? Esta mañana he oído 3 veces el anuncio. Ese tío es un pesado. Lo que hay que hacer es apagar la radio. Lisa está un poco nerviosa. Ya, lo siento. Pero como dijiste que el marido solo ponía el anuncio el día 22 de agosto, pues pensé que hoy no había peligro. Bueno. Oye, ¿por qué la llamas Lisa? Si en la radio preguntan por Sofía. Sí, ¿por qué? Elisa es el título de mi canción favorita. El grupo que la tocaba desapareció hace 4 años, justo cuando comenzamos a vivir juntos. Por eso te cambié el nombre. Ah, gracias. ¿Y qué tal tienes la cabeza? Bien. Te desmayaste al ver la sangre, ¿eh? No por el golpe. Bueno, yo me voy a quedar todo el día en Vitoria a ver si saco unas perras con el taxi. Y de paso me llevo a este, para que estudie un poco, ¿eh? Que aquí no hace nada. Bueno, mañana nos vemos. Adiós. Aquí. Mamá, qué buena eres. Te quiero mucho. Mi niña. Tú sí que eres buena. Demasiado buena. Vas a sufrir mucho. Hola. Hola. ¿Está feliz? Sí, soy yo. Llamo por el anuncio de la radio. ¿Has visto a Sofía Fuentes? Sí. ¿Dónde está? Conmigo, estamos juntos. ¿Y tú quién eres? No te lo voy a decir. Bien. ¿Y para qué me llamas? Quiero saber por qué has puesto el anuncio. Pregúntaselo a Sofía. Ya lo he hecho. Ella no quiere verte, te tiene miedo. Y se siente molesta porque dices que está perturbada. ¿Molesta? Porque dices que está perturbada. Sofía, ¿qué hace contigo? ¿Quién eres? ¿Y tú? ¿Eres un marido? ¿Dónde estáis? En Vitoria. Acaba de llamar un tío de Vitoria por lo mismo. Por el anuncio. ¿Y qué ha dicho? No te lo voy a decir. Pero uno de los dos me está mintiendo. Yo te estoy mintiendo. Escucha, Félix. Conocemos a ese taxista hijo de puta. Y como sabíamos que iba a decirte dónde estamos, nos hemos ido. Acabamos de salir. Te estoy hablando desde un bar de la autopista. Para eso te hemos llamado, para que lo sepas. ¿Sofía está ahí contigo?
Sofía, que te pongas. No quiere. Ponle el teléfono en la oreja, por favor. No le voy a morder. Habla. Te está escuchando. ¿Por qué? Otto se ha ido. ¿A dónde? No sé. Para siempre. Pobre Begoña. Buenos días, Sirena. Voy a prepararte un desayuno para Iso. Ya verás qué paisaje. Después lo recogemos todo y nos vamos. ¿Por qué? ¡Carmen! ¿Te quieres quedar con nuestra mesa, que nosotros no podemos llevarla en la moto? He llamado a casa por teléfono y no está. No te preocupes. Se habrán entretenido por ahí. Es que son las 12 y siempre vienen a las 9. Como les haya pasado algo, me cago en la mar. Anda. ¡Mamá, mamá! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Ay, Dios mío. ¿Ya se te ha caído la lágrima? Estaba preocupada desde las 9 de la mañana esperando. No me jodas. ¿Cómo que no me jodas? Si lleva 3 horas pensando que os habéis matado en la carretera. Ah. Ahora vienes tú a decirme cómo tengo que tratar a mi mujer, ¿no? No. Yo no. Pues entonces te callas. Me cago en la loca. ¡A que te mato a vos! ¡No la toques! Pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? Tú, maricón. Si no eres capaz de sujetar a tu novia, voy a ir yo a ponerla recta, ¿vale? Vale. Hemos llegado tarde porque anoche estuvo de juerga. Y a mí me han mandado a casa de Pachi a dormir. Hijo puta. Lisa. Lisa. Hay alguien en tu ropa. Sofía, me acuerdo mucho de tu olor. Desde que te fuiste de casa ya no corre el aire. Me ahogo. Así que he venido a recogerte. ¿Y tú quién eres? Hola, soy Félix, el marido de Sofía. Ella sufrió un accidente. Tuvo un golpe en la cabeza y ha perdido la memoria. Está amnésica. ¿Y quién se cree eso, eh? ¿Tú? Sofía está amnésica. ¿Y tú quién eres? Me llamo Jota. Qué valiente. ¿Y qué más eres, eh? Ánimo. Jota es el novio de Lisa. Así que tú eres su novio. Y ella está amnésica. Eres una lagartija vanidosa, un enano mentiroso. Eres más pequeño que un violador. Yo llevo 6 años viviendo con ella. Y hace un mes que me abandonó, pero nuestras mentes siguen fundidas. Tú no das la talla. No sabes con quién has estado. Nunca podrías imaginarlo. Mírala, valiente.
Ella se acuerda de mí. Lo sabe todo. Eres un ingenuo. Te ha estado mintiendo. Entérate que no llegas. ¿Por qué no le preguntas a ella con quién quiere irse? Alberto, por favor. Yo soy su ángel. Sin el amor de Sofía no existo. Mi cabeza se ahueca, mis huesos se doblan y deja de correr sangre por mis venas. Eso es mentira. Corto y no sangro. Casi me atropellas, hijo de puta. Eres peligroso. ¡Fuera de mi coche! ¡Pisadelo, mierda! Luces de la hostia, ¿eh? ¿Por qué la persigues de esa manera? ¿Qué pasa entre vosotros? ¿No lo sabes? No. Pues entonces no lo sabes. Tú eres el loco que atropella gente. Antes no era así. Para querer hay que dar. Yo le he dado mi vida. Solo me queda el coche. ¿Tú qué le vas a dar? ¿Dónde vive? No te he dejado montar en la moto. Resígnate, la has perdido. ¿Estás resignado? No. Thank you.
visto la muerte desde muy cerca. Me dolían los dientes. Y en el fondo del pantano olía a tierra. No sé dónde estás, ni dónde vives. En realidad no sé nada de ti. No te conozco, pero tengo la esperanza de que algún día te pondrás en contacto conmigo. Por eso no me muevo de casa. Llevo un mes encerrado. Un mes sin verte. Llámame, por lo menos. Aunque solo sea eso. Oír tu voz. Me muero por oír tu voz. Lisa, te he escrito una canción. Lisa puede llamarnos de 1 a 4 de la madrugada al teléfono 281111, de a vida o muerte, ya que le diremos el nombre de su amadísimo, que como tantos otros, no quiere decirnos cómo se llama. Solo sabemos que su nombre empieza por J, y que quiere dedicar a Lisa una canción del grupo Las Moscas, titulada precisamente Elisa. Habla con mi hermano Salvador. ¿Y quién los cuida? Ahora mi hermano. Salvador. Salvador. Yo también me apellido Fuentes. ¿Ah, sí? Sí, pero de primero. Dime tu apellido. Fuentes. Se busca a Sofía Fuentes, de 25 años, rubia, metro 70. Hombre, Jota. ¿Tú por aquí? Hola. Salvador. ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo he oído decir por la radio. Qué bonito. Ahora ya escuchas la radio por la noche. ¿Qué? ¿Ya has conseguido cazar a tu gasolinero? Yo también te oí anoche. Fue precioso. Me emocioné. ¿La conoces? ¿Por qué? Es la chica que ingresé aquí. Me inventé su nombre. ¿Ah, sí? En realidad se llama Sofía Fuentes. Ya. ¿Se apellida igual que tú? Sí. Antes también se apellidaba Fuentes, pero de segundo. Tienes buena memoria. Es tu hermana. Sí. A ti te he contado algo. Seguro. Seguro. ¿Dónde está? Tú pides mucho después de lo que has hecho. ¿Has recuperado la memoria? No. Yo creo que sí. Pues no. Porque Sofía nunca ha estado amnésica. Te ha engañado desde el principio. Lo sabía. Lo sabía. Pero no me lo podía creer. En la playa, nada más sufrir el accidente, estuvo algo desorientada. Pero después en la ambulancia lo recordó todo. ¿Sabes lo de Félix? Lo han encontrado dentro de su coche. Ahogado, en el fondo del pantano. La policía le andaba buscando
por haber atropellado a 4 personas. Tengo que ver urgentemente a tu hermana. Le he escrito una canción. Dime dónde está. Por favor. Tú la quieres. ¿A ti qué te parece? ¿Te ha dicho que me quiere? Trabaja en el Zoo de Madrid. Déjame tu coche. Lisa, no estabas amnésica. Me has mentido desde el principio. No soy idiota. Nuestra relación no ha servido para nada. Somos dos desconocidos. Yo te he escrito una canción, pero tú... tú has perdido el tiempo a mi lado. Cállate. Aún no sabes lo que llevo dentro. No digas nada. Baja del árbol, vive en mis manos. Una vez más desde la mentira, amor. Tú, mi novia amnésica, tú. Tu roja ardilla, amor. Así te canto, así te siento, así te vivo, así te doy toda mi voz. Tú aún no sabes lo que llevo dentro de mí, tan dentro de mí, tan dentro de mí. Hazme la vida más frondosa, más ligera, hazme la vida, amor. Así te canto, así te vivo, así te doy toda mi voz. Ah, así te siento, así te vivo, así te doy. Imagina que beso tu cuerpo, tú me aprietas con fuerza entre tus piernas. Aprieto con fuerza, amor. Muerdo vida, te muerdo mentira, te muerdo. Thank you.
la vida más frondosa, más ligera, hazme la vida, amor. Así te canto, así te vivo, así te doy. Te siento, así te vivo, así te doy.